Entre los años 1974 y 1979, el ejército mexicano ordenó lanzar al mar los cuerpos de al menos 350 disidentes políticos. Estos fueron llamados los vuelos de la muerte. Hoy te contaré los detalles que se revelan a partir de una investigación interna realizada por la Secretaría de la Defensa Nacional. Recordar, para nunca repetir estas historias. Hace poco más de 20 años, el entonces presidente Vicente Fox ordenó una investigación a fondo sobre los crímenes cometidos por el Estado durante los años de la Guerra Sucia en México. Lo interesante es que el ejército se investigó a sí mismo y se encontraron a los responsables de aquellas acciones conocidas como los vuelos de la muerte. Algunos de estos acusados fueron a prisión, pero señalados por otros delitos, y la investigación fue enterrada por el propio ejército durante más de dos décadas, puesta bajo todos los candados posibles. En recientes años, se tuvo acceso a estas informaciones y se revela a la sociedad como un capítulo prácticamente desconocido. Se trató de una operación que tenía el objetivo de exterminar a cientos de guerrilleros y disidentes políticos para después arrojar sus cuerpos al mar. Esto fue autorizado por el más alto mando militar de ese entonces, el secretario de la Defensa, Hermenegildo Cuenca Díaz, quien encabezaba las Fuerzas Armadas durante la administración del entonces presidente Luis Echeverría Álvarez. Ambos decían tener la misión de defender nuestra democracia de cualquier agresión interior. El fantasma del comunismo rondaba por sus mentes. Grupos guerrilleros disidentes se habían formado en México después de la matanza estudiantil de 1968. En el año 2001, cuando inició la investigación, el militar y mecánico de aviación Margarito Monroy, quien estuvo asignado a la base aérea militar número 7 en pie de la cuesta, Guerrero, fue citado a declarar. En un principio estaba asignado a la base aérea militar de Santa Lucía, en donde hoy se encuentra el aeropuerto Felipe Ángeles. En septiembre de 1974 lo trasladaron a pie de la cuesta y le asignaron una función muy clara, junto con otros militares: transportar a los guerrilleros que detenía y abatía el personal a cargo del general Quirós Hermosillo para ser tirados en el mar. Así que Margarito Monroy fue testigo y operador de todas las acciones. La base aérea número 7 en pie de la cuesta se encuentra a más de 10 kilómetros al norte de la bahía de Acapulco, en el estado de Guerrero. Ahí actuaban con toda libertad los generales Francisco Quirós Hermosillo y Arturo Acosta Chaparro, apoyados por el mayor Francisco Javier Barquín. Ambos generales dirigían las operaciones de la tristemente célebre Brigada Blanca, el grupo de fuerzas de seguridad encargado de eliminar a como diera lugar los brotes guerrilleros que emergían en el país, particularmente en el estado de Guerrero. Margarito Monroy era parte de la tripulación compuesta por el piloto Capitán David González Gómez y el copiloto o primer oficial Teniente Jorge Violante Fonseca. Los tres pertenecían al Escuadrón Aéreo 308, con sede en Santa Lucía, y tenían la responsabilidad de volar un avión Arabá con matrícula 204 fabricado en Israel, país al cual se le habían comprado varias unidades. Como dato personal, les puedo comentar como Unicreativos que estos aviones Arabá me gustan mucho, ya que desde niño los veía surcar el cielo de la Ciudad de México durante cada desfile militar el 16 de septiembre. Hoy no puedo imaginar las atrocidades que se hicieron a bordo de estas aeronaves. Retomemos el testimonio de Margarito Monroy. El 6 de septiembre de 1974, antes del amanecer, cerca de las 6 de la mañana, la tripulación se alistó y preparó el avión. Mientras tomaban café, el general Quirós Hermosillo les dijo: «Bueno, creo que ya es hora de despegar, no nos vaya a agarrar el día».
Margarito relata que mientras alistaba la aeronave, escuchó un disparo que lo sobresaltó. A unos 40 metros de donde estaba el avión, habían sentado a un hombre y le habían disparado. Inmediatamente retiraron el cuerpo y repitieron esto con otras personas más. Todo se hacía al aire libre, pero en la oscuridad de la madrugada. En el piso de la aeronave acomodaron 8 cuerpos vestidos de civil. Parecían personas humildes. Margarito supuso que eran las personas que había visto unos minutos antes. Quiso preguntar algo, pero el capitán le dijo de inmediato: "Este va a ser nuestro trabajo". Estaban presentes los generales Acosta Chaparro y Quirós Hermosillo, así como otros 2 elementos, todos vestidos de civil. Cuando Acosta Chaparro vio que Margarito iba nervioso, le dijo molesto: "¿Cómo es usted cobarde?". Margarito identifica a la perfección al general Quirós Hermosillo como el que disparó a varias personas. Por eso le apodó el verdugo. A la pistola que usaban, una Uzi 9 de procedencia israelí, la apodó la espada vengadora. El avión despegó sin luces hacia el norte y hacia alta mar. Una vez que alcanzó suficiente distancia para no ser vistos, arrojaron los cuerpos al mar. Después de esto regresaron a la base y todos se comportaban como si nada hubiese ocurrido. Todo se hacía al cobijo de la oscuridad de la madrugada. Estas acciones y vuelos se siguieron repitiendo durante varios meses. Margarito cuenta que en una ocasión, ya en el trayecto, avistaron una embarcación en el océano. Desde entonces, decidieron volar más de una hora a mar adentro. Se cuenta que una vez aparecieron cuerpos en la costa de Oaxaca, así que los militares empezaron a envolverlos y a colocarles piedras para que no flotaran. Además del mecánico militar Margarito Monroy, se cuenta con los testimonios de muchos otros militares, quienes calculan que entre 1974 y 1979 fueron ejecutados más de 350 disidentes políticos, hombres y mujeres, y fueron arrojados al mar en al menos 54 vuelos nocturnos. Muchos testimonios coinciden en que algunas de estas personas detenidas y abatidas pertenecían a la Liga Comunista 23 de septiembre y a otras organizaciones guerrilleras en el estado de Guerrero y el resto del país. Se cuenta que la mayoría fueron civiles, pero algunos también fueron militares. A ninguna de estas personas se les abrió ninguna clase de proceso judicial. En realidad fueron capturados, exterminados y algunos arrojados al mar aún con vida. Hubo oficios y documentos que dejaron constancia de que las más altas autoridades militares tenían conocimiento de todo esto. Incluso hubo órdenes que a la tripulación de estas aeronaves se les pagara su sueldo normal y se añadiera un sobresueldo de casi el 50%. A muchos militares se les advirtió que en esta misión verían cosas raras, así que no debían preguntar nada y solo limitarse a obedecer. La tripulación del primer vuelo fue recompensada con un ascenso ordenado directamente por el general secretario Hermenegildo Cuenca Díaz. A 50 años de estos crímenes, la impunidad es la que prevalece. La investigación no condujo a nada. No se juzgó a los generales Francisco Quirós Hermosillo y Arturo Acosta Chaparro, ni al mayor Francisco Barquín por homicidio y desaparición forzada de personas. Sí se les llevó a la prisión del campo militar número 1, pero solo por delitos contra la salud, acusados de proteger al líder del cártel de Juárez, Amado Carrillo. Acosta Chaparro salió libre con un amparo en 2007 y se desempeñó como asesor del presidente Felipe Calderón en la guerra contra el narco. Se le restituyeron sus grados militares y hasta se le compensó su salario no percibido durante su estancia en la prisión. Acosta Chaparro fue asesinado en abril de 2012. El general Quirós Hermosillo murió de cáncer en prisión en 2006 y no alcanzó a cumplir su condena de 16 años de cárcel. El mayor Francisco Barquín también murió de cáncer en prisión
en 2005. Las identidades de las personas ejecutadas aún es desconocida. Se hablaba de un libro con pastas negras en donde se encontraban todos los nombres de las víctimas, pero hasta la fecha no se ha encontrado. Lo mismo ocurre con fotografías y filmaciones que se hicieron en los vuelos para documentar la operación. Un capítulo muy negro de la historia de nuestro país. Por eso es importante recordar, para que estas historias funestas no se repita. ¿Pero qué opinan ustedes, comunicativos? Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.